Urgente, nos convoca nuestro compañero Ariel Mancilla desde las calles de Córdoba. Problemas en el transporte urbano de pasajeros. Ariel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Hay una situación que es latente en la empresa ERSA en nuestra ciudad. Un grupo de delegados tipo 8 y cuarto de la mañana va a intentar que lo reciban algún gerente de la empresa ERSA, tratando de reincorporar a un compañero de ellos que fue despedido en el día de ayer por haber realizado una mala maniobra en el colectivo y que se viralizó. Lo despidieron en forma inmediata y ahora, reitero, en un ratito van a ir hasta la empresa ERSA, hasta las puertas, para tratar de ver si lo pueden reincorporar. En caso de que no sean atendidos y en caso de tener una respuesta negativa a sus pedidos, se está hablando de parar el servicio de ERSA a partir de las 9 de la mañana. Eso hay que tener en cuenta si va a haber resultados. Si hay reunión primero y el resultado es la misma, pero están muy difíciles las partes, tanto del sector de los delegados como de la misma empresa. UTA estaría al margen de esta negociación por ahora. Solo hay que esperar un rato para saber qué va a pasar con ERSA en el transcurso de la jornada. Eduardo. Perfecto, clarísimo. Normal ahora, pero hay que estar atento desde las 9 de la mañana. Gracias, Ariel, por el anticipo. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Ariel Mancilla, entonces, desde las calles de Córdoba.